¡Hey! ¿Qué tal, amigos? Yo soy Joel Serrano y el día de hoy la verdad que estoy súper, mega, hiper contento porque estamos grabando un episodio más de Charlando con los Artistas. Y bueno, hoy les recomiendo que se queden en este episodio porque van a ver algo diferente. Habían estado viendo mucho de música, el pasado que estuvimos con el buen Antonio Cisneros, que nos habló acerca de cómo se vive un evento y todo lo que ha hecho él a lo largo de su carrera. El día de hoy, de hecho, justo cuando estamos grabando, se debe estar transmitiendo ahí la otra entrevista que tengo grabado con mi invitadito más chiquito, que tiene 7 añitos, lo entrevisté. ¿Cómo y crees? Bueno, ha cantado con Grupo Firme, con Alta Consigna, con ¿cómo con crees? El Jackie, trae más trayectoria que sí, yo. Sí. Y pues bueno, gente, allá la escucharon aquí, una TikToker michoacana, si no me equivoco, pero tiene un corazón jarocho. También ahorita nos va a contar toda la onda. Mi amiga Jessica Mauleón, bienvenida a Charlando con los Artistas. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a todos, de verdad, que nos están viendo en este momento. Les aseguro que esta entrevista va a ser buenísima. Nos vamos a divertir mucho, vamos a comer, nos vamos a reír. Y quizá ya hasta nos encabronamos tú. Nomás tú, a mí no me gusta enojarme, no. Menos aquí con mujeres, no, no, ¿cuándo? Y somos, la mayoría somos mujeres, aguas, sí, ¿eh? No, así que no, le saco. Mejor hay que reírnos mucho, sí. Y vamos a disfrutar. Vamos a darle entonces. Bueno, gente, pues de verdad te agradezco de nuevo. Ya te agradecí como 4200 veces que hayas aceptado la invitación. Suelo ser muy agradecido con todos los invitados que se den el tiempo. Gracias por abrirnos las puertas de tu casa también, por la comida, por todo. Tenemos agua refrescante aquí, todo. Sí, por supuesto. Así que, pues gracias, Jessica, bienvenida. Y lo que siempre les pregunto a todos, tu nombre completito, a ver, completito. Mi nombre completito es Jessica Patricia Mauleón Ronquillo. Mauleón Ronquillo. Alias Lady bien. Toxic. Tú exactamente. Sabes, tú sabes. Era lo que les iba a decir. Ahorita van a decir, oye, pero ¿qué onda, Jessie? ¿A qué se dedica? Pues todo el que no la conozca, vaya directamente a TikTok, busque Lady-Toxic, ¿verdad? Así es. Y ahí van a ver todos los TikTok que tiene, súper virales algunos. Ya mucha gente del medio artístico ha usado sus audios súper famosos, pero con calma. Vámonos con calma, no se vayan si ustedes quieren saber toda esa onda. Jessica, cuéntame, escucho que aquí, que Michoacán, Veracruz, ¿de dónde eres? A ver, acláranos. Mira, yo soy originaria de un pueblito de Veracruz que se llama Tierra Blanca. Es un pueblito muy pequeñito. Casi ya estamos hacia Oaxaca. Saludos a Tierra Blanca, Veracruz. Saludos, deben de estar orgullosos de mí, ojetes. Deben de estar orgullosos de mí. Sí, soy de un pueblito de allá. Desde muy chiquita, pues nosotros estuvimos viviendo en lugares diferentes de la República Mexicana. Y pues ahorita ya me tocó vivir aquí en Morelia. Precioso Morelia, también me encanta. La gente de aquí es divina. ¿Sí? ¿Sí? ¿Cuánto tiempo llevas aquí? En Morelia tengo viviendo casi 3 años, Joel. ¿Y qué tal? Pues al principio de repente la gente es media recha y los hombres son medios machos y así, pero me gusta, sí, claro. Entonces, bueno, ya nos dijiste, jarocha, pero 100% Morelia, Michoacán, se está llevando un poquito tu corazón. Cuéntanos, ¿qué hacías cuando eras niña? ¿Cómo fue tu infancia? No sé, tu primaria, lo que más te acuerdes de eso, tu infancia, cuéntanos. Ay, mira, la verdad yo tuve una infancia muy bonita. Mi mamá se encargó de darme la mejor infancia que pude haber tenido. ¿Sí? Fui su primera hija, siempre fui así como bebés, así de loquita, así era desde niña. Siempre participé en bailables, siempre me elegían a mí para bailar hasta el frente. Mi mamá siempre conmigo, así como está ahora parada grabándome. Ella debe recordar que desde que yo era muy pequeña en el kinder, primaria, yo bailaba y mi mamá, ¡esa es mi hija! No le importaba, ¿eh? Sí, sí. Y lógico que a nosotros como niños nos motivan demasiado. Claro, claro. Yo tuve una infancia muy bonita. Mi papi, pues, estuvo ausente de nosotros. Abandonó a mi mamá cuando yo tenía 5 años. Mi mamá siempre trabajó mucho para darnos una muy buena educación a nosotros y trató de darnos un muy buen ejemplo. Acuérdate que nadie nace con un libro para ser papá, pero mi mamá siempre hizo lo mejor para nosotros. Mi mamá es todo para mí, ¿eh? Mi mamá mi mamá está primero que cualquier otra persona en el universo en mi vida. Mi mamá es todo para mí. No, sí. Qué padre. Y bueno, para la gente que no lo ve, pues su mamá está aquí detrás de cámara. No es que se lo mande a decir, qué padre que la tengas de frente. Sí, claro. Que se lo digas, y me imagino pues se lo dices súper seguido, ¿no? Sí, y la abrazo y la apapacho y la amo. Mira, yo creo que un hijo que no quiere a su madre es un hijo que no puede querer a nadie. Claro. Definitivamente.
Yo, mi mamá es todo para mí. Oye, entonces escucho que ya te aplaudía tu mami. ¿Qué onda? Entonces esto, como del, pues las cámaras, los reflectores, porque pues ya en TikTok ya la reventaste. Y, sí. O sea, ¿te gustó desde siempre? ¿Fue un accidente? ¿Lo has tenido premeditado? ¿Qué rollo? ¿Cómo fue esa onda? Ay, mira, Joel, a mí me ha gustado el merequetengue desde que era chiquita. Sí, ¿verdad? A mí me encanta bailar, me encanta divertirme, me encanta ser sociable, me encanta tener amigos, me encanta pasármela muy bien, pero también tengo un carácter bien fuerte. Sí. O sea, la mayor parte de las veces yo pues doy mi 100, ¿no? Oye, así como te recibí aquí, de verdad, genial, que gracias. Muchas gracias por haberme invitado a tener esta entrevista contigo, pero normalmente soy así como me ves, así soy con todo el mundo. ¿Y qué te hace enojar? Ay, me hacen enojar muchas cosas. Échate dos, tres o una nada más. No me gusta la gente mentirosa. No me gusta que no cumplan las promesas. Me molesta demasiado, me molesta. Yo creo que nada más eso, porque si digo impuntualidad, no, yo soy bien impuntual. ¿Ah, sí? Y yo dije, yo soy bien impuntual. Llegué un poquito tarde. Yo soy bien impuntual, sí. Entonces yo creo que lo que más me molesta es la gente mentirosa y que no tiene palabra. Es lo único que me molesta. Que te podría, pues, así como, pues, ya molestar, vaya, ¿no? Sí, sí, claro. Pero por lo general siempre tratas de estar, pues, con un buen carácter, un buen humor y toda esa onda. Sí, claro que sí. Sí, me molesta en realidad eso y las injusticias. Es lo único. No, ya para... Pero aquí en México no hay injusticias. Ay, cállate. Nada, mira, me he quedado sin trabajos. Nada, he quedado, te juro por Dios, me he quedado sin trabajos por huevuda y por contestona, porque me odio las injusticias, está te lo juro bien. De verdad. Te lo juro. Mira, mis... de verdad. Sí. ¿Para qué te digo? Ellos nos van a contar después. ¿Para qué te digo? Oye, y en pues toda la educación que fue primaria, secundaria, preparatoria y tal vez universidad, ¿participaste en algo? Pues ya es que hay, en las escuelas siempre hay como concursos de un buen de cosas. ¿Participabas en algo? Siempre. En bailes, sí, en bailes. Los bailables. Estuve bailando jarocho, estuve bailando mucho tiempo, ¿verdad, mamá? Jarocho, mucho tiempo bailé jarocho en la escuela, casi siempre tratando de sobresalir. ¿Sabes qué me ha gustado? Yo creo que es un pedito mental que traigo. ¿Puedo decir grosería? Las que quieras. No mames, yo estaba explotando, güey. Las que quieras. No mames, yo estaba explotando, güey. Mira, pues déjame te digo, siempre me ha gustado sobresalir. Siempre me ha gustado, no sé si llamar la atención o algo, pero me gusta ser como que todos noten mi presencia, ¿me entiendes? Sí, claro. O sea, es muy fácil difícil para mí. Güey, yo ¿no? no necesito ni hablar para que la gente me vea, sí, la sí, neta. Claro, claro. Sí, pero eso me ha gustado a mí, me gusta hacer feliz a la gente, me gusta hacer algo, por ejemplo, en la escuela, me gustaba mucho participar, bailar y ver la reacción de las personas, los aplausos y que de repente le sacas una sonrisa a alguien, eso me gusta. Ver a la gente feliz o de repente si yo puedo hacer feliz a algún amigo o alguna amiga, puta, con todo el corazón del mundo lo hago. Oye, y bromista con tus compañeros, no sé, pues ya luego uno soy habla super. A veces pendejadas, soy se están super, riendo y no, así. No, yo soy súper, o sea, yo en el trabajo, neta, les llegaba una de mis compañeras de trabajo y siempre dejaba sus pinches termos y sus mochilitas y de los lonches, ahí se las escondía, güey. Ahí están, mira, ¿sí? Se las escondía, de verdad, o sea, soy bromista, tengo muy buena actitud y me encanta hacerle bromas a la gente. Oye, ¿cuándo te las hacen? Me caga. ¿Qué te digo? El que se lleva se aguanta. Sí, no, pero pues, la risa es la que chinga luego también, sí. Así que si te ríes, te llevas, te vas a aguantar. No, yo no me aguanto. Yo no me aguanto. Yo la neta no me aguanto. Ay, ¿qué te digo? Yo la neta no me aguanto. Decía una muchacha luego cuando me hacía una broma, le digo, aguántatele, güey, porque yo soy medio cargadito. Sí. No, dice, la neta, yo no me aguanto, ya mejor no te hago nada. No, pues así igual, a mí sí me gusta hacer bromas, pero no me gusta que no me las haga. Pero las sí me las trago, o sea, no discuto y digo, me lo merezco, güey, por pendeja. Pa que te por aliviane, pendeja. Pa que sí. Te acomodes, y me aliviano, me aliviano, sí, pues ya no me quedan ganas de volver a hacer otra broma. Qué genial. Entonces, oye, si tu fuerte fue siempre, pues, el baile, dices, ¿no? ¿Te gustó? Sí, pero era claro. ¿Qué onda más como el folclore? Sí, mira, fue en la primaria, de repente me acuerdo mucho de una canción, no sé si recuerde mi mamá, que se llama Amor a la Mexicana. No mames, güey. Mi maestra era mi tía, prima hermana de mi papá. Uh-huh. Y tú sabes que los tíos, ay, que la sobrina, me pusieron hasta adelante con una falda floreada, unos guarachitos de charol, nunca se me va a olvidar.
Llevaba una faldita amarilla y bailé Amor a la Mexicana. Yo creo que fue de los bailables de los que más me ha acordado porque yo estaba sola bailando al frente, en frente de todo el mundo. En la secundaria fue folclore, ¿verdad, mamá? Fue baile, sí, pues yo creo que la mayoría de las veces fue baile folclórico con mi maestro José Luis de Tierra Blanca, Veracruz, de la técnica. ¡Profe! No, no es cierto, profe. Gracias, gracias, muchas gracias por sus buenas calificaciones. Era mi maestro de artística. No, muy bueno, muy bueno. Ay, no, mamá, cállate. Cuéntame, a ver, güey, eso no, de Shakira, espérate, cuéntala, cuéntala. Era cumpleaños de mi mamá. Creo que cumplía 40, no recuerdo. Ya cállate la boca. Ah, no, que ahora te aguantas. No recuerdo cuántos cumplía. Entonces yo no tenía dinero para regalarle nada. Dos veces imité, ¿verdad, mamá? La primera vez imité a Shakira, güey. Yo tenía como 13 años, ¿no, mamá? ¿Qué tal? Pues, o sea, no estuvo, no sé, mi mamá me vio muy bien. Ay, no, qué bueno, gracias a Dios en ese tiempo no existía nada de eso. ¿De cómo crees? No, por ahí debe haber alguno perdido. Sí, debe haber por ahí, lo voy a buscar. Yo que tus seguidores digan que lo subas a TikTok y pues, lo debe haber uno por ahí en la casa de mi mamá, ahora que vaya voy a buscar, pero sí debe haber algo. Shakira, Britney Spears, hay muchas cosas, RBD, mamá, ¿te acuerdas? OV7. Tenía un grupo de amigas y nos poníamos a practicar, haz de cuenta. Sí. No, yo fui loca. A mí me encantó el desmadre desde chiquita. Y hablar como india también te gusta. Sí, también. Traigo voces, güey. Es otra de las cosas que nos habías dicho, que traes más traigo voces, güey, traigo todo, voces, pero sí. Hay tiempo. Oye, ¿qué pasa? ¿Por qué? ¿Cuánto tiempo? ¿Hasta qué tiempo viviste en Veracruz? En Veracruz viví hasta que tenía 15 años. 15. Hasta que tuve 15 años estoy viviendo ahí. Después nos fuimos a vivir a Orizaba con mi mami y mis hermanos. Estuvimos mucho tiempo ahí. Ahí estudié la prepa. Y después, pues ya cada quien agarró rumbo, mamá. A mí, sí, yo me salí de la casa de mi mamá. Me fui a vivir a una pensión. Y después me le perdí a mi mamá porque me gustó un poquito el desmadre. ¿Para qué te digo que no? Sí, sí. ¿Para qué te digo que no? Sí, sí. ¿Para qué te digo que no? Sí, sí. Sí, yo he sido muy independiente. ¿Y de Orizaba? En Orizaba. No, de Orizaba, ¿qué? De Orizaba. ¿Viviste? Estuve viviendo en Orizaba un tiempo y después me fui a vivir a Villahermosa, uh-huh. Que fue que tengo un niño. ¿Ah, sí? Sí, mi niño vive allá en Villahermosa. Ay, con padre, su papi. Felicidades. Hoy estaba precisamente hablando con él y le digo, oye, Clever, ¿quieres que diga tu nombre o no? Di que tienes al mejor hijo del mundo. Y sí, tengo al mejor hijo del mundo. Pues ya está. Tengo al mejor hijo Saludos del mundo. Saludos para tu hijo, Clever. Muchas gracias. Ay, qué padre. Muchas gracias. Sí, después de ahí pasó que me separé, me divorcié. Por ahí hubo, a mi papi lo secuestraron, lo mataron. Yo estuve secuestrada también, por eso me vine a vivir precisamente aquí a Michoacán. Estuve secuestrada algunas horas junto con algunos amigos. No sé si puedo hablar del tema, si de está todo bien, no lo hay problema. Que tú quieras hablar. Estuve secuestrada con 10 amigos, dos, a uno lo mataron. ¿Cómo crees? A uno lo mataron, otro, no, nos llevaron en unas camionetas y uno quiso aventarse, le dispararon y quedó parapléjico. Los demás, pues nos tuvieron en una casa de seguridad. Iba un amigo mío que gracias a él estoy viva, de verdad. Mi amigo, pues, llamó, él es federal, uh-huh. Él se encargó, él guardó su teléfono en su, la verdad que mira, no sé, de verdad que yo estoy viva porque Dios a mí me ama demasiado, porque esa experiencia creo que ha sido una de las peores experiencias de mi vida, porque yo pensé que me iban a matar en ese momento, nos tenían hincados a todos esposados, nos golpearon horrible. Fue una experiencia muy mala. Mi amigo envió ubicación en tiempo real, guardó. Él estaba en algo de policía de antisecuestro. Uh-huh. Entonces, él guardó su teléfono, envió ubicación en tiempo real. Y a la hora, yo creo después de la golpiza que nos dieron, tocaron muy fuerte y gritaron, Policía Federal, como de película, güey. Sí, sí, claro. Le voy a tomar un trago a esta madre porque me acuerdo. No mames, güey, se me atora. Se me atora. Le voy a hacer como la Lolita. Perdón. No, sí, me acuerdo, sí me tiemblan las patas otra vez. ¿Cómo viviste esa parte? ¿Qué pasaba por tu cabeza? Y pues dices que fueron horas nada más, ¿no? Fueron horas. Si hubieran sido días. No, no. Mira, yo pienso que realmente iban a matarnos, ¿eh? Porque ellos dejaron que nosotros viéramos sus caras.
Entonces, tú sabes sí. que si dejas que alguien vea tu... es que algo malo va a pasar. O sea, entonces yo creo que ha sido una de las peores experiencias de mi vida, que no le deseo absolutamente a nadie porque realmente fue muy feo. Yo, mira, güey, neta, es como en las películas. Se te viene, o sea, en un segundo te pasa la vida como así, güey, mi mamá, o sea, mi familia, mis hermanos, ¿qué va a pasar conmigo? ¿Cómo me van a matar? Y el tipo, no manches, el tipo me decía, Joel, contigo me voy a divertir más. ¿Sabes lo que me imaginé, güey? Van a abusar de mí sexualmente, me van a destazar, me van... No, hombre, me pasaron... Sí, sí, claro. No, 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 la verdad que no le deseo a nadie, eso ya tiene... Por eso me vine a vivir a Morelia. ¿Eso fue en Orizaba? Eso fue en Córdoba. En Córdoba, okay. Veracruz, que está un brinquito. Sí, sí, sí. Eso fue en Córdoba, hay mucha inseguridad allá. Y es muy triste, Joel, porque en realidad el gobierno no hace absolutamente uh-huh. nada. No hace absolutamente nada. Y es triste, porque a nosotras nos dejan solas, nos dejan desamparadas porque no tenemos apoyo ni de nuestros padres, pues no nos pueden apoyar en ese tema, ¿no? Sí, sí, sí. Y el gobierno no hace nada, ni la ley. Entonces, imagínate qué hice, pues salí corriendo de Veracruz. Oye, y escucho que eran 10, ¿dices? Éramos 10. ¿Y qué pasó? ¿Dónde los agarraron? ¿Cómo fue? Mira, teníamos una fiesta, yo vivía en una suite uh-huh. allá en Córdoba. Hice una pequeña reunión con mis amigos, éramos 10, ya sabes, ¿no? Llegas y, ¡ey, que la fiesta, tan, tan! Teníamos el portón abierto porque eran 3 suites, uh-huh. un lugar muy bonito. De repente se metieron 2 camionetas y eran como 4 personas con armas largas. Güey, no mames, neta, la peda se me bajó. Sí, sí, claro. Obviamente. Pinche miedo horrible y temor aquí en mi pecho de que, Dios mío, ¿por quién vienen? No, iban por todos. O sea, buscaban a alguien, pero pues nos llevaron a todos. Uh-huh. Chicas, en buena onda, si se juntan con ese tipo de personas, piénsalo 2 veces porque no saben en el pinche pedo que se pueden meter después. No sabes si vas a llegar viva a tu casa, no sabes si estás segura realmente con la persona con la que salgas. Ahorita está de moda de que, ay, yo buchona, que no sé sí, qué. Sí, claro. Güey, pero no tienen una puta idea de el pedo en el que se están metiendo. Sí, claro. En serio. Y qué bueno que lo hables así de crudo. De verdad. Me gustan mucho las series de esa onda del narcotráfico y todo eso, pero... lejos de emocionarme y decir yo quiero ser este güey o quiero ser el otro, uh-huh. yo analizo siempre como la historia, las situaciones que pasan y todo, y de verdad que creo que en todas, si no es que en la mayoría, no sé, porque me equivoque, las mujeres que andan ahí pues siempre acaban mal, ¿sabes? Sí, claro, y mira, para el hombre dices, bueno, el hombre, bueno, ustedes o los hombres que andan trabajando en eso, bueno, pues ellos son los que andan trabajando, uh-huh. pero qué necesidad de una chica por dinero, porque es precisamente, es por dinero. O sea, no, y es por poder y es por ego, o sea, eso es lo que las chicas buscamos, porque en algún momento yo también lo busqué, sí. pero pues mira el chasco que me llevé, de verdad que yo no deseo que le pase eso a nadie, entonces sí, de repente piensen muy bien con quiénes se juntan, chamacas. Oye, ¿qué pasó después de ahí? Pues ya nos dijiste que lo viviste súper feo, lo soltaron, fue la policía la que llegó. Ajá, llegó la policía federal, entraron, entraron. El problema fue este, Joel. Mira, yo salía en ese entonces con este cuate que te digo, no voy a decir nombres, no papacito, decir marcas, pero tú sabes quién es, mi amor, te mando un beso. Me ha de odiar, güey, Me ha de odiar, güey, ¿Sí? Sí, este güey, que fue el que me ayudó o nos ayudó a salir de ahí, la policía pensó que yo había puesto a mi amigo para que lo mataran. ¿Cómo crees? ¿Me entiendes? Sí. Y las otras gentes, en las suites donde yo vivía, también vivían delincuentes y yo no sabía, güey. Uh-huh. Esta gente pensó que yo llevé a este federal para... O sea, güey, estuve entre la espalda y la pared, ¿me entiendes? No, la policía pensaba que yo era la mala y estos güeyes pensaban que yo también... O sea, si no me mataban de un lado, me iban a matar del otro, ¿tú sabes? Uh-huh. Entonces, lo que hice fue... preguntaron quién va a denunciar, obviamente yo dije que sí porque yo quería que la ley me protegiera, pero la ley en realidad no me protegió. Güey, no mames, estuve casi un día completo en la fiscalía, mi mamá no estaba desafortunadamente en Veracruz, estaba no recuerdo dónde, pero andaba de viaje. Yo ahí sola, cabrón, sola, güey. Me dice uno de los fiscales, ¿quieres un vasito de coca?
No sé qué mierda me echó en la coca, pero algo me echó en la coca, güey. ¿Qué empezaste a sentir? No mames, yo mucho miedo, mucho pánico, mucha ansiedad, mucho, no sé, güey. Pero, o sea, y digo, ¿cómo es posible que aquí mismo dentro de la fiscalía... insegura, vaya. Sí, y yo le decía al que en ese entonces estaba de fiscal, ayúdame por favor a salir de aquí, me da miedo salir y que me estén esperando afuera y me maten. Porque esa gente me conocía perfectamente bien, pues prácticamente vivíamos en el mismo lugar, sí, sí, sí. ¿Me entiendes? Y no, güey, apoyo de nada, de nada. Salí de ahí, le pedí el favor a dos ministeriales porque uh-huh. realmente ya me vieron muy mal. Yo ya llevaba muchas horas ahí encerrada en la fiscalía y les dije, ayúdenme por favor a irme de aquí. Fui a la casa de un amigo, le dije, por favor, préstame dinero, güey. O sea, es más, traía una sandalia, andaba en short toda sucia porque nos arrastraron y nos golpearon horrible. Y ellos me hicieron el favor de llevarme a la casa de mi amigo me prestó dinero, tomé un autobús y me vine para acá, para Michoacán. ¿Tenías sin alguien nada, que te esperara? Sí, ¿o qué onda? Sí, por supuesto, mis padrinos de bautizo, que de verdad que yo nunca me voy a cansar de agradecerles. Si me están viendo, un pinche abrazote a mi padrino Chencho y a doña Celia. Ellos me estaban esperando aquí, pero te juro, Joel, yo llegué sin nada, con una mano adelante y una atrás, ni ropa, con una sandalia. Bueno, ya después, pues yo ahí en la terminal me compré unas calcetas, pero sin nada, neta, sin nada, sin nada de nada, neta. La vida me ha dado putazos bien cabrones, güey. Pero aquí sigues, oye. De pie como de Can de Oxxo, bailando el ritmo de Los Ángeles Azules, ¿cómo te voy a olvidar, güey? Así estoy. Así mero, y que sí, no se acabe la canción. La neta, y yo soy muy huevuda. O sea, yo si me caigo, me levanto y camino y sigo, güey, porque así me enseñó mi mamá, Joel. No, y así tiene que ser. Sí, definitivamente. Yo también, no sé, pues creo que todos hemos vivido como situaciones feas, a lo mejor no tan feas como tú y que ojalá nadie las viva, ¿no? Ay, sí, la verdad que no se lo desea a nadie. Pero pues soy enemigo de estarme dando golpes de pecho, que a huevo uno se pone triste, ¿no? Y a huevo uno se derrumba en cierto momento. Sí, definitivamente. Pero creo que pues tu actitud y todo siempre pues vale oro, vale muchísimo para poder salir adelante. Y no digo que todos seamos igual, todos somos súper diferentes, hay alguien quien no puede y pues ni modo, ¿no? Para eso hay ayuda, están los psicólogos, está con quien tú quieras ir, tus mismos amigos, tu familia, pero el chiste es salir adelante, de verdad que sí, y te felicito por esa parte que mira, gracias. Nada más verte sonriente. Te viniste a Michoacán, a la tierra de la suerte. Ay, sí, güey, la verdad. Aquí. Mira, yo Michoacán me encanta, güey, yo aquí me enamoré, güey, el amor de mi vida... Lo conocí aquí, güey, me llevo muy buenos recuerdos de él. Ahorita estoy viviendo por una situación que la verdad no quiero hablar mucho de ella, pero de Morelia tengo muy buenos amigos, tengo gente que amo profundamente con el corazón, compañeros de trabajo que me voy a llevar en el alma para toda mi vida, que me ayudaron, que me apoyaron, y gente, amigos, conocidos, gente muy chingona, güey. Oye, pero muy entonces chingona. Llegas a Morelia y ¿qué decides hacer? O sea, ya obviamente nos dijiste, fuiste con tus padrinos, ajá, pero ¿qué onda? ¿Buscaste un trabajo o qué? Güey, yo no sé hacer ni madres, güey. Güey, yo no sé hacer nada, güey. No, pero pues sé que... Yo no sé hacer nada, güey, la neta. Sí, sí trabajé, pero a mí no me gusta trabajar, güey. No, pues a nadie, a mí tampoco, a mí no me gusta, pero pues, me acuerdo que me da hambre. Sí, digo, mira, pues, yo llegué a trabajar aquí y empecé a trabajar en un call center. Y y me emputaba un chingo, güey, porque... Que me marcaran, ¿eh? No, hijo de... No, mames, me emputaba. ¿Cómo me cagaba que me entraran las llamadas, güey? No, no, no. O sea, me daban 3 segundos para ir a mear, güey. Te tenían contado el tiempo. Haz de cuenta que esa madre tiene como auxiliares, ¿no? Uh-huh. Tiene como auxiliares ese pedo. Y vas al baño y le pones ahí en auxiliar baño, güey. Te dan 15 minutos por 8 horas para todo el día. Te lo tienes que ir chiquiteando, güey. Vas y te pegas una miada rápido. Si tienes pedos en la próstata, ya mamaste. Oye, chingue, tengo una vejiguita. Sí, yo por eso luego no me gusta tomar. Porque... No, no, no. Empecé a trabajar en un call center y dije, güey, yo puedo, güey, me voy a meter a la escuela. Me metí a estudiar. Bueno, pues hicimos una pequeña parada técnica por las cámaras, se cortan y todo ese rollo, pero bueno, aquí seguimos. Teníamos hambre, la neta. Y la neta echamos pues unos deditos de queso aquí que nos invitó, que los hizo ella. Sí, cocinó desde temprano. Los hizo con Uber Eats.
Ya la regué. No, no les vamos a hacer publicidad no, hasta que nos paguen las alitas. Exactamente. No, de una plataforma de esas que mandan comida. De esas. Para poder grabar a gusto, ¿eh? Sí, y comer por supuesto. Aparte, cociné yo los dedos. Sí, es cierto. No, la verdad, te quedaron buenísimos. Muchas gracias. Muchas gracias. Oye, entonces, pues me estabas contando toda esta onda de que aquí, pues mucha gente llegaste, que te cagaba que te marcaran en el call center. Sí, güey, no. Que dijiste, mames. No, no mames. Dile, no. Yo dije, este ramo no es para mí. Amistad, este ramo no es para mí. Güey, llamadas interminables, güey. Neta, desde que te sientas en esa. Oye, pero ¿de qué era o qué rollo? Porque yo ¿puedo decir la marca? ¿Puedo decir la empresa? La empresa. Qué mala dile porque no estaba, güey. Son unos putos pinches ojetes los de Dish, güey. Nunca trabajen ahí. Son una mierda, la neta. Oye, ahí trabajabas en Dish, sí. La que está allá en Tres Marías. Allá, nunca sí, vayan, sí. Güey. Son ojetes negreros. Pagan mal, güey. Y son mentirosos. Entonces se marcaban. ¿Y tú qué rollo? ¿Cuál era tu función? ¿Tenías que vender? Atención a cliente. No. Atención a cliente. Mi ramo, eso sí me gusta, güey. Hablar con la gente y resolverle los pedos. Pero ya ves, pues que la gente... Déjate, empiezo a contar los míos. Échalos. Pero allá me pagaban por resolverlos, güey. ¿Me vas a pagar? Edgar, pásale una fericilla, ¿no? Pásame tu número, mi amor. Pásame tu número. ¡Ándale, hijo de su chingada madre! Bueno... Pues resulta que, y ya ves que la gente que llama es gente encabronada, güey. O sea, huevo, pues ni modo que te llamen bien a toda madre por un pedo. Es porque un pedo traen, güey. Pero es que también hay, mira, un saludo a todos los chicos que trabajan en call center. La neta, mis respetos a todos los que están en el área especial de atención a clientes. Porque esa gente tiene huevos, ¿eh? Uh-huh. Porque tiene los huevos de resolverle el problema a alguien que no conocen. Güey, neta, mira, había gente que... ¿Cómo es, pinche vieja ineficiente? ¡Pi, pi, pi, pi! No, y yo no puedes colgar, no puedes hablar mal porque te están monitoreando las llamadas, no puedes decir absolutamente nada, no, solo, sí, señor, deme un momento, por favor. Oye, pero a ver, antes de que se me pase, porque me intriga, lo mandaste a la chingada el trabajo, evidentemente, ¿no? Quiero pensar, pero... Fue porque ya... Me quedé sin tragar como un mes, güey. Mira, mi dignidad íntegra. Pero fue porque te encabronaste un día y ya le contestaste. No, vieji, que tu chingada madre. O no llegaste a ese punto. ¿Quién te contó eso, güey? ¿Y qué te digo? Los negros somos brujos. Ahora entiendo todo. Oh, te digo. No, fíjate que no me... Mira, a mí lo que me molestaba es el no apoyo por parte de la empresa. Uh-huh. O sea, porque yo le podía resolver los problemas a alguien con el respaldo de la empresa. Que la empresa me dijera, oye, sí lo puedes hacer. Pero si no recibes apoyo, ¿con qué ganas tú puedes ayudar a alguien más? ¿Para qué pones las nalgas por una empresa que no te está ayudando a ti, güey? ¿Cuántas horas trabajabas? Depende qué tan grande era mi pobreza a veces. Amigas que ellas están jalando macizo. Sí, pues les va igual, güey. Y ahorita vamos con esa empresa mierdera también. Oye, ¿cuántos trabajabas? ¿De quién? Mira, trabajaba 8 horas. 8 horas. Sí, tenía 25 minutos de comida y tenía 15 minutos para ir al baño durante el día. ¿Cuántos? 25 minutos para comer. Ajá. Y 15 minutos para ir al baño durante el día. Yo... En el baño tardo como 3 horas, nunca me prestan un baño porque me hago güey en el teléfono. No, yo neta así de plano me aguantaba, güey. Yo llegaba a mi casa así. Allá, así, literal. Columpiando literal, el tamarindo. Literal, ya. quítense que ahí voy. Yo llegaba así, güey. No, ni cagar a gusto. Los como tus amigas dicen que, ay, mi amiga la fina. No, pero es que ahorita te voy a contar la historia de la empresa donde la última empresa donde trabajé. Ok, entonces trabajabas 8 horas al día. El problema era, pues, la neta está como, no creo, no está padre que trabajar en esa área. Porque, pues, son quejas. O sea, la neta, y quieras o no, yo creo que te contagia tanta queja, sí. Tanto mira, mal humor. Mira, necesitas demasiada inteligencia emocional y yo no la tengo, güey. Carezco. Para todos los que han recibido un currículum mío, saben que son falsos, güey. Porque no a nada de lo que yo les digo es real, pero me contratan. Ajá. Me contratan. Pero, y es lo bueno, güey, que me contratan. Pero la neta, ni tengo inteligencia emocional, ni me puedo callar el hocico si algo no me parece, güey. Ni puedo hacer no caras, güey. A mí yo, esa madre me aflora solita. Yo, sí, neta, sí. No puedo fingir. Como no. Ahorita que nos viste y... Ay, qué pedo con estos vatos. Sí, está sí. Muy negrito este, tú. Uh-huh. Me lo imaginé más güero. ¿No es cierto? ¿Y qué dijiste? Pero traigo un güero. O sea, traigo de todo. Ah, aquí. Pero viene con el irlandés, hijo. No es cierto. Pues, no, África e Irlanda juntos. Aquí, tío, volvió. Se me vienen muchas cosas a la mente. Se ve bien volado el güero. Sí, se le ve la locura. Se le ve. No, tú. Oye, ¿cuánto tiempo estuviste ahí?
Estuve trabajando, creo que cerca dos de un días, año. ¿Sí? Estuve cerca de un año. ¿Cerca de un año? ¿Cómo lo hiciste? Ni yo sé, la pobreza. La pobreza el hambre, te hace, el hambre te hace la necesidad trabajar. Es cabrona. Sí, a huevo es perra. A todos se acostumbra es uno menos a no a comer. No comer y a otras cosas. Sí, y a otras cosas sé, también. Cómo no, sí, otras cosas. Sí, no, la pobreza. Mira, yo he trabajado de todo, Joel. Yo he vendido tamales en la calle. Neta. ¿Los hacías? Sí, güey, yo los hacía. Ahí está mi mamá. Vamos a comprometer a Jessy. Hacía tamales para vender, chiles rellenos, atole, En Córdoba fue donde más trabajé. Ajá, sí. Señora, y pero los hacía usted o los hacía ahí. Dígala la mera neta. No, ella los hacía. Yo lo hacía sola y de casa en casa, güey. De casa en casa. Me metí a trabajar en una pinche campaña política del PRIP. Que chinguen a su madre, por cierto. Güey. No mames. Este video ya lo bajaron desde el minuto 3. Me pagaban una mierda. Desde el minuto 3 bajado. Me pagaban. Le ando echando ganas para la monetización. Ni de pedo este video entra en monetización. No, no, no. Nada, lo importante es la divertida que nos estamos dando. Y el desahogo de mi amiga Jessie. Sí, sí. Bien claro está el wey, TikTok amo, Lady wey. Y un bajo Toxic. Te amo, no wey. Mames, te yo amo, te amo wey. Más, te amo más. Güey, me pagan una mierda, güey. Neta, me pagan una mierda, güey. Me pagan 500 pesos a la semana, güey. El PRI, güey. Neta, chingan a su madre, güey. No, pinche y explotan Peña macizo, mierda. ¿No? Sí, y güey, ¿qué hacía que yo te con quedan esos, los ¿qué? Memes de mi hijo está bien metido en la política y repartiendo comida en sí, un evento. Sí, no, yo vendiendo tamales de casa en casa, no mames. No, una cosa de verdad, pero pues así me enseñó mi mamá a trabajar. Si no es de una cosa, de otra, uh-huh. La neta. En serio, y pues le nunca chingado. Te da vergüenza trabajar de nada. No, o a mí decías, no me da. Mira, ay, pues tengo que vender con todo y vergüenza, ¿o qué onda? Güey, en mi último trabajo, chingón, que no me pagaban nada mal, llevaba yo los viernes chilaquiles a vender. A toda madre. Te estoy hablando de hace un mes, ¿eh? Toda madre. O sea que, y renuncié. Ahorita te cuento si dicen bien, tus ¿no? amigas que luego te pagan lo fiado, porque se me hace que les fiabas, se me hace. No, muy pagadoras ellas, muy pagadoras. Eso es bueno. Oye, pero a ver, pues te digo, trabajaste vendiendo pues tamalitos, atoles. Ojalá que los probemos algún día, ¿eh? O sea, pero por supuesto que sí. Sí. La verdad que cocino muy bien, ¿eh? Wow, vamos a ver. La verdad que nos invite un día y ahorita saliendo de aquí bloqueado. Ya andaba yo en la calle. Bloqueado. Bloqueado. No, para nada, para nada. Ay, nomás le doy un like para su video, pero bloqueado. No, de verdad que no. El día que haga tamales, cordialmente invitado estás. Va, que va. Cordialmente invitado estás. ¿Te saliste de Dish? ¿Para dónde le diste? Ya ni me creo que no estuve sin trabajar un tiempecito y luego me metí a trabajar a Liverpool. Oye, pero haciendo cuentas, ¿llegaste aquí hace cuánto? ¿Hace 3 años? En noviembre de este año cumplo 3 años. O sea, ¿fue qué? 2019. Ajá. Bueno, pandemia empezó 2020, marzo 2020. Sí, en mi cumpleaños, güey. Me iban a llevar a Acapulco aquí mis padrinos y todo. Y salen con la chingadera de que las playas cerradas. ¿Pero y qué es tu cumple? ¿El 20? Madre. El 26 de marzo. ¿De marzo? Bueno. Me tocó ahí la mera flor de la pandemia, no. Pues del ya. 20. Ibas a andar por rumbos. Yo tengo familia en Guerrero. Mis papás son de Guerrero. ¿En serio? De un pueblito de Guerrero. Se llama Corral Falso Guerrero. Que amo mucho con todo mi corazón. En ese tiempo andaba por allá. Uh-huh. De malas, lamentablemente de malas. En ese marzo del 2020, de malas. Pero yo no voy a contar aquí nada. Tú sí. Ay, güey, qué egoísta. Pero pues ni modo. No, pues ya no pudiste ir y ya. Entonces, pero... No, ahorita me cuentas porque si fue pandemia, ¿cuándo abriste el TikTok? Nomás dime eso. En pandemia, güey. En pandemia. Sí. Ah, pero espérate. Entonces, después de Dish, ahorita me cuentas por qué ese me embarazo. Me voy a poner cómoda, güey. Sí, date, yo también. Sí, tú dale. Después de Dish, ¿qué vino? Después de Dish abrí TikTok, güey. ¿Saliste? No, de hecho en Dish ya lo abría y subía mis videitos piteritos, ¿no? Ya sabes, de esos que los pones como que sean lentos para que tu voz concuerde con la voz. ¿Llegaste no sé. A borrar alguno? Sí, borré un chingo, güey. ¿Sí? ¿Por borré qué? Un chingo por vergüenza, me daba yo pena. Me daba yo pena. Y TikTok me borró una cuenta, por grosera. ¿Te la borró? Sí, por TikTok, fíjate, se mamoneaba, porque yo tengo a mi abuelita que quiero mucho, le hago muchas bromas. Entonces tenemos un destapador en forma de un pescado. Ajá. Y entonces está una canción ahí en Guerrero famosa que si te bañas en el mar, la jaiba te va a morder. Entonces, ajá, muy famosa. La jaiba te va a morder. Y yo se la morder. Puse a mi mamá Toño atrás en el Uyuyuy. Ajá. Y lo subí. Y en chinga me lo bajaron. O sea, en chinga, súper chinga. Mira, la verdad que hay que ser cuidadosos. Pero todo el mundo enseña las nalgas. Pero ¿por qué eso? Exactamente. Todo el mundo, yo digo, ¿qué pedo? Exactamente. Güey, neta, no tengo un video enseñando las nalgas. Y las tengo bonitas, ¿eh? Date, las tengo bonitas. Date, dice también que sí, y cierto. Me da date. Pena por mi mamá.
Me da pena no por mi mamá. Más por puro respeto. Dime. Por puro respeto, güey. No, porque mira, no ha habido necesidad. La verdad que los videos que subo se han hecho virales, muchos videos. Me gusta y no lo hago por viral, lo hago porque realmente a mí me divierte mucho. Sí, te gusta. O sea, el papel de no sé si ya quieres hablar del papel. Ya, vamos a darle duro a todo, porque ahí pasó, saliste, ¿no? De Dish. Ajá. Y tenías tu cuenta, exactamente. Subías, pero ahí te quedaste, pues, ¿qué? ¿Cuánto tiempo sin trabajar? ¿Y le diste a los videos? Estuve sin trabajar como 8 meses. Como me fui con mi hermana como 2 meses aproximadamente con mi mamá, porque no tenía dinero. Mi hermana me alojó en su casa, me dio de comer. Pues es mi hermana, los hermanos son incondicionales. Sí, claro. La verdad que los 3 hermanos que tengo son los mejores hermanos del mundo. Nos podremos destrozar entre nosotros, pero no permitimos que nadie nos venga sí, a chingar. Sí, claro, claro. No permitimos que nadie más nos venga a chingar. Tiene que ser. Abrí TikTok y el personal. Fue un 16 de septiembre cuando el pozole, mamá, ¿verdad? Uh-huh. Estaba el pozole y andaba yo en el carro de mi hermana y se me ocurrió subir un video donde digo: oye, pinche gordo, te hice tu pozole, perro, a ver si tu vieja te deja venir. O sea, el papel de la TikToker, del Lady Toxic, es de un amante, güey. Ojá, pero okay. Ya lo tenías tú pensado. Es que yo ya fui amante, güey. ¡Hija de la chinga! ¡No, hombre, eres es una que yo ya fui amante, güey! ¿De dónde crees que saqué el pinche personaje? No me salió de la manga. Oye, ¿no podrás conseguir una amiguilla así como tú? La que neta, no se agüite, wey. Nada. No, güey, yo sí me agüitaba, güey. Yo sí me agüitaba, güey. Pero no decías. Ah, no, yo me quedaba callada, güey. Pero yo sí me agüitaba, güey. ¡Su chigado! Y pinche Chipo, donde quiera que te encuentres, perro maldito. Espero que te acuerdes de mí, culero, ¿eh? Y espero, ya sabes, señora, de quién era amante. Sí, mi mamá lo conoció, al Chipo, mami, ¿te acuerdas? Ya no me hables de cosas. Ese güey, ese güey tenía una esposa, güey. Ya no anda con ella tampoco, porque es muy bueno. Perro. Sí, obvio, sí, qué bueno que lo dejó al perro. ¿Por tu culpa la dejó? Yo no le dije que... la dejó porque quiso, mamá, por favor. Mira, este güey, pero nos engañaba a las dos porque a mí me decía que ya no vivía con ella, güey. La muchacha era de Paraíso, la güera, güera, donde quiera que estés, saludos, mija. No saludos, fue tu culpa ni mía, querida, ¿eh? Socia. No fue tu culpa ni mía, mi reina, yo nada contra ti. Tú le lavas la ropa y yo se la quito. No, también se la lavaba yo, hasta pendeja era. Ay, no, hijo de su chingada, güey, madre. Este mero vato. Agarro así yo, güero, no, hombre. Mira, este vato es el vato más mentiroso y culero que he conocido y tiene no, todo hombre, mi respeto. Te juego varios camaradas que tengo, ¿no crees? Neta, preséntalos, a mí me gustan así patanes. Ah, tengo varios. Este güey, de verdad, tenía una forma de componer las cosas. Llegaba, antes de ir a trabajar, me pasaba a ver y yo como él me amuebló una casa allá en Villahermosa. Pasaba por el desayuno y yo me levantaba bien temprano a darle a desayunar porque él me mantenía. Le hacía su lonche y todo, luego pasaba en la noche y le mandaba yo empanadas. Tempa, tu vieja también lleva las empanadas, que la chingada. Y a su vieja le encantaba una salsita verde que yo hacía. Me quiero casar, no sé con quién ni cuándo, pero preséntame un amante así. No sí, güey. Güey, yo le hacía la salsa verde, güey, en unos botezones así, güey. En unos botezones así, güey, y se las llevaba el güey. Neta, güey, le mandaba yo lonche a mi pinche socia, cabrón. Compadre, dime tú. No te conozco, compadre, pero tienes todos mis respetos, hijo. También el mío, culero, porque bien me agarraste de pendeja, cabrón. No, y le mandaba yo lonche y luego este güey todo para él, güey. Me decía: oye, mi amor, te voy a llevar ropa, la güera no está, ¿me la puedes lavar? Sí, papacito, tráemela, yo acá te la lavo y te la plancho y planchadita y todo, güey, ¿eh? 10 de mayo. Oye, voy a ir a comprar los regalos del 10 de mayo. Acompáñame para que le escojas las cosas a mi vieja. Pero a mí también me toca, güey, ¿eh? Ay, yo también no era mamá ahí. A mí también me toca, güey, y sale, le escogía yo la bolsa a su mamá, a la su esposa, güey, y pues obviamente la mía también, güey, claro, sí, claro, y claro. Yo era la ganona porque yo me agarraba bolsa, tangas, baby doll, pues el vato encantado, güey, y de ahí salió el personaje. Se supone que soy amante de un gordo, alto, feo, pero rico, y este güey ni era rico, ni era gordo, ni era guapo, ni era nada, güey. ¿Y neta, cómo se te ocurrió entonces esa onda? No sé, de verlo así, o sea, de verlo como ese personaje. Porque el papá de mi hijo así es. Ah, ahí hay amor. Y ese sí está sexy, ese sí está sexy, Entonces, ¿cómo te gustan? A ver. A mí me gustan negros. Mira, ahorita la verdad,
no tengo como un prototipo de hombre, mi corazoncito está como sanando y no tengo como... Era el güero, se está echando, ya está listando el peinado ya. ¿Así? Más o menos. Haz de cuenta, dile, haz de copas. Que anden de rosa, tan tan. sí, ahorita mi corazoncito no está ocupado, pero tampoco está disponible, está sanando. Ok, está bueno, sanando. Oye, entonces, pero para no desviarnos del tema este del amante que estoy, hombre, estoy emocionadísimo. Bueno, está buenísimo, güey, está buenísimo. ¿Cuándo tú decides o cuándo hiciste tu primer video como amante? ¿Fue en la plataforma de TikTok o fue en alguna otra plataforma? Fue en TikTok. ¿Y fue justo ese que se te ocurrió? Fue justo el video del pozole, güey. ¿Qué dijiste? Que dije, gordo, te hice pozole, güey, dile a tu vieja que te dé permiso. No recuerdo muy bien cuál fue. Por ahí debe andar porque se hizo muy viral, está en Facebook. ¿Cuántos seguidores tenías ahí antes de ese video? Antes no recuerdo, pero de repente me fui boom y tuve casi 500,000 de seguidores y me cerraron la cuenta el pinche TikTok. ¿Cómo crees? Mierdero, güey, por grosera, güey, por decirla, pero ya no la digo. ¿Tanto? Sí. Aquí sí, solo lo lleve la verga. Está mi mamá, güey. Está mi mamá, pero de repente sí se me salió una que otra verguita por la boca. No, pero la verdad sí, o sea. A mí varias, pero luego pues me mido. La verdad, sí. No, a mí casi no, pero luego me gusta abrazarlas, güey. Bueno. Sí, no. No, y mamá, no te sientas decepcionada de No oigo que grite, esa es mi hija. No. Ya trato. Oye, entonces, ¿y tu cuenta cómo era? La otra, la que te tumbaron. ¿Igual? Igual, Lady Toxic. ¿Pero tú por qué dijiste Lady Toxic? ¿Neta eres tóxica? La neta sí, güey. Sí, ¿ah? La neta sí, güey. Sí. A mí me gusta revisar teléfono, güey. A mí si no hay nada, yo lo invento, güey. Yo, mira, güey, te voy a decir. Mal íbamos a salir contigo, güey. Te voy a decir qué he hecho, güey. Mira, he comprado chips para escribirle a mi vato. Y revisarle en ese momento el teléfono nada más papelía. Te mames. Le he mandado yo misma los mensajes, güey. Nada más papelear, güey. ¿Y sabes qué es lo peor? Que se siente mal el culero, güey. Porque él se siente con algo anda. Y ahorita algo digo, hizo, ¿no? Algo no, hizo sí. El perro, ¿eh? Sí. Por eso él se siente así. Algo hizo, güey. Sí, no, yo soy así, güey. A mí me gusta el conflicto. No, pero mal pedo. A mí me gusta el conflicto, güey. Pinche reconciliación es una toda madre. Y a mí me gusta que me regalen cosas, güey. La pero neta. Te mamas. A mí mi vato así me contentaba, güey, regalándome cosas y yo le hacía más pedos. Más pedos. Sí. Más pedos. Sí, no, yo soy tóxica, güey. A mí me gusta el conflicto. Pero lo más bien mucho. ¿Pero qué? Lo amabas mucho. Lo amo con toda mi alma y lo voy a amar toda mi vida. Eso. La verdad, Las cosas. Sí, ¿eh? Las cosas. Oye, entonces tenías otra cuenta, pues hiciste ese video y uh-huh. Reventó sabroso. Sí, reventó. Y luego con el Poncho también, el Poncho de Nigris, uh-huh. También tengo video. Con el chavo este que canta. ¿Que agarra tus audios? Sí, ellos toman mis videos. Y hacen videos también y obviamente pues a mí me gusta, güey. Claro. A mí me gusta y me gusta que en mi pueblo, porque en mi pueblo, incluso ahí en Tierra Blanca, Veracruz, pinche pueblo bien chingón, que la otra hija de toda su perra madre, pinche vieja culera, no me acuerdo cómo se llama. ¿Cómo se llama, mamá? ¿Quién sabe, mija? Pero pídale, hija, pídale. Pues la única veracruzana. Es la conductora, es una conductora, ¿no? ¿Conductora? O sea, ¿no? No, Jenny Mora es amiga de mi mamá. No, esa de mi amiga. Hay una chava que conoce Tierra Blanca, Veracruz, que está ella en Estados Unidos. Y dijo que mi pueblo era un pueblo muy cochino, que era un pueblo muy sucio, que era un pueblo que apestaba. Pues es un pueblo, güey. ¿Entiendes lo que es un pueblo? Sí, claro, totalmente. La gente más hermosa que conozco vive ahí. Y es un pueblo bien bonito, tiene lugares bonitos, o sea, tiene ríos bonitos, la gente, puta madre. Neta, vayan a Tierra Blanca, güey. Venden un queso bien chingón, la crema está bien mamalona, los tacos al pastor no tienen un poco de puta madre, se los recomiendo. ¿Los de la moto? Los tacos de la moto, una chulada. No, sabes. De verdad que mi pueblito es un pueblito muy bonito. Oye, pero... No me gustó que hablaran mal de él. No, me dolió. No, yo creo que nada. Me dolió. Oye, y entonces tu video se va, te llegan un chingo de seguidores. Llegaste casi al 9,000,000, ¿seguiste haciendo más videos en esa cuenta? Por supuesto. ¿Y en qué momento te la bajaron? ¿Cuántos videos tenías?
¿Cuánto? Ay, no sé, pero es que era demasiado. No, pero videos. Videos tenía, yo creo que como casi 300 videos. Entre 200 y 300 videos, sí. Ahorita no tengo idea de cuántos videos tengo en TikTok. Pero cada que se me ocurre una pendejada me las subo. Cada que se me... Porque es de repente... ¿Y qué sentiste cuando te cerraron esa cuenta? Güey, sentí que el alma se me iba junto con la cuenta. Sí, ¿no? Oye, ¿no te llegó como para reclamar o ese rollo? Sí, ya me habían, como tres veces antes me notificaron que ya por favor no fuera tan grosera. Ah, sobre advertencia, no hay engaño. Sí, sí, la verdad que sí me notificaron como tres veces antes. ¿Y te valió chorizo? Pues es que yo pensé que era diabetes, pero sí fue verdad. Es decir que me mentís, pero sí fue verdad y me cerraron mi cuenta. Sí, hay un TikToker que él es, vive en Estados Unidos, no me acuerdo cómo se llama, pero ay, cómo lo sigo y cómo agarra sus audios, habla puras pendejadas también. Ay, ¿quién será? Ay, es que no me acuerdo, se lo pude buscar porque está grabando el teléfono y habla puras pendejadas que mero me río. Pues así igual yo. Y dijo, pues él ya tenía como unos 10 millones de seguidores que le tumban la cuenta. ¿Cómo crees? Y reclamó, le regresaron la cuenta, pero no los videos. Entonces ha estado reclamando y por ahí le regresó alguno que otro, entonces digo, pues hubiera reclamado, pero pues ya. No, pero te estoy hablando de que eso ya tiene mucho tiempo. Ya la verdad que ahorita sí cambié, o sea, sí sigo subiendo videos. Obviamente, pues con el tema del gordo, qué pedo, pinche gordo, ¿a qué hora me hablas, cabrona? ¿Estás con tu vieja o qué? Vas a ver cuando llegues. Y en realidad a los hombres eso les gusta. A mí no. A los hombres. ¡Oh! ¡Sí, sí! ¿Quién te dijo? Ah, es que porque te dije que era pareja, pero bueno, por eso sabías. No, o sea, por ejemplo, los señores, me he dado cuenta que los señores casados, que ya mayores, o sea, no chavitos, son los que más usan mis audios. Se los ponen a sus esposas, o sea, me ha tocado ver cómo les avientan el sartén, cómo de verdad de repente se voltean y ¿quién es esa pinche vieja? Y es un novio nada más. Sí, eso les gusta, güey. No sé si disfrutan hacer encabronadas a sus esposas o no sé qué está pasando con ustedes, chicos. Oye, pero entonces, pues tienes ya, hay varios videos de esta cuenta, ¿cuál es tu video más viral? O de la otra, o sea, sin pedos, ¿cuál ha sido tu video más viral? Bueno, el video más viral de la cuenta pasada fue el del pozole. Y el video más viral de esta cuenta fue un video muy decente que hice, por cierto, que dice que deseando buenas noches, dice, hola gordito, ¿cómo estás? Espero que pases buena noche, mi amor, recuerda que siempre estoy pensando en ti, no importa que estés con tu esposa, mañana te espero con el lonche y para que pases a darme un besito. Te amo, mi amor, bye. Gente que están viendo esto, ¿sí tienen idea cuántos millones de reproducciones tiene eso? Y lo tengo aquí a un ladito mío, escuchado de su propia voz, gente, no, hombre. Así es. Este audio es de los caros, porque ha estado como por todos lados. He visto chingos de TikToks con esto, la neta. Sí. A ver, aviéntatelo otra vez, madre. Ahorita que se caiga de la boca, y ¿no? Y mira, te voy a enseñar, te voy a sacar un pinche ¿cómo se llama cuando no lo has hecho y lo vas a hacer por primera vez? ¿Una primicia? Ahí te va tu primicia. A ver, date. Primicia, gente, primicia. Cuando era chiquita pasaba una señora vendiendo cosas en la calle con un carrito. Nosotros somos de familia humilde y de familia muy trabajadora, ¿sí? O sea, donde en la calle pasan vendiendo cilantro, allá cebolla, y pasaba una señora. Y a mi mamá le encanta que... Y pasaba hablando así. Buenas noches, cilantro habanero, cilantro de negro, venimos ofreciendo cacahuates, pistaches, también venimos ofreciendo un poquito, no sé de qué le esté haciendo falta a usted. ¿Sí se acuerda, señora, que usted necesita cocinar? Pues aquí yo traigo todo lo que usted necesite porque lo traigo bien bueno y bien barato. Y cerraba, güey, y cerraba la señora con una así, y cilantro habanero, güey, así le cerraba, neta. Oye, ¿y no has pensado subir audios con esa voz? Por supuesto que sí, pero te estaba esperando a ti para subirlos después. ¡Eso, chingada madre! ¡No, hombre! ¡Gracias! Tú tienes la primicia, corazón, te la estaba guardando, te lo dije. Si yo te amo más. Te lo dije. En Charlando con los Artistas es primicia, gente, así que si este video lo va a reventar, aquí lo tenemos, ¿eh? Está bien guardado. Guárdale. Está bien guardado. Para toda la gente que nos está siguiendo ahí con tu mami también, que se suscriban a mi canal Joel Serrano. Para que vayan, Joel Serrano en todas mis redes, de hecho Joel Serrano ahí estamos, también en TikTok, que nos está yendo también bien, así que vayan pues. Para todos mis seguidores también que por ahí me siguen viendo, recuerden seguir a mi amigo Joel Serrano en todas las plataformas, YouTube, TikTok,
Instagram. En Instagram está como Joel Serrano con doble O. Sí, ¿verdad? Sí, por ahí para que lo sigan, de verdad se lo super recomiendo. Tiene muy, muy buen contenido. Gracias. Bueno, otra pequeña pausa técnica porque se está poniendo buenísimo esto. Ah, está muy buena la entrevista. Está muy buena la entrevista, ¿eh? Sí, bueno, me decías de toda esta onda que tu TikTok había reventado, de estas voces que tienes, que me diste la primicia. Muchísimas gracias, sí, claro. De verdad. A toda la gente que le dijiste que me siguiera, pues está todo a dar. Muchas, muchas gracias. Oye, pero queríamos que se callara el que anda de reversa el camión, pero ajá, no. Ajá, pero no se calla. Aviéntate otra vez ese audio así sabroso. Así el que se me hizo viral. Sí, bueno, pues hace cuenta que de repente estaba acostada en mi cama. El güerito te quería grabar también porque ese audio está... Uf. Ahí te va. La primicia es así. Este, de verdad, fue el que agarró este niño, ay, ¿cómo se llama? El Poncho de Nigris. Poncho Nigris. Poncho lo tiene. El Capi, ¿no? El Capi tiene uno bien grosero. Sí. Pues es que el Capi es el Capi. Obvio. Bueno, el audio dice así. Hola, mi amor, buenas noches. Espero que te encuentres muy bien. Nada más quiero que sepas que te amo muchísimo. Espero que tu esposa no te esté escuchando. Te espero mañana en mi casa para que pases a desayunar y me puedas dar un besito. Te amo, mi amor, que descanses. ¡Mua! Ese fue el audio. Ese fue el punto y la clave. Ese audio reventó. Yo te digo, yo lo vi pues en chingos de TikToks. Sí. Ya te conté a ti de cómo di contigo. Uh-huh. En TikTok, o sea, me salió para ti, pero otro TikTok que pues cuando andabas aquí en Morelia, en el centro. Sí. Pero esos, o sea, yo ya tenía guardado uno. De hecho, yo guardé justo el del Capi. Ajá. Y yo el TikTok que iba a hacer era cuando no le contesto a una mamá en WhatsApp, porque pues tienen los maestros, ya sabes, soy maestro, tenemos un grupo con las señoras y todo. Uh-huh. Pero la neta, yo no contesto cuando dicen, maestro, ¿qué hay de tarea? Cuando su niño fue a la escuela, así dije, no mames, señora, es obligación de su hijo, ya van en sexto. Sí, claro, dije, definitivamente. Ya no chinguen. También ya es mamitismo, ¿no? Y ya dije, ya no chinguen. Dije, y sí les he dicho, le digo, la neta, si va el niño a la escuela, es para aprender. Ni de pedo les voy a pasar una tarea, le dije, sí, claro, ni de pedo. Por supuesto, yo tengo un hijo bien inteligente. Eso es todo, chico. Yo, mi hijo es el niño más inteligente de todo el mundo. Mi cachorrito es el niño más inteligente. El niño está aprendiendo francés, no, habla inglés. No, es una chulada. Es Mándamelo, mira, conmigo no va a aprender nada, pero se va a divertir. Poca madre se va a divertir, la neta. Sí, la verdad. Qué chulada. Sí, es un muy buen estudiante. Oye, entonces, pues, tienes otra vez videos virales, están reventando ya, pues, 140,000+ seguidores, no me equivoco. Sí, ya, y tengo videos con más de 1,000,000 de 2, de 3 millones de vistas. Tienes un buen. Neta, tengo muchísimos, pero ¿sabes qué es lo más extraño, Joel? ¿Cuántos millones de vistas tiene el que más tiene ahorita? El que más tiene, yo creo que tiene como 14 millones de vistas. 14, no, hombre, qué chulada. Güey, pero nadie me saluda. Yo ¿cómo? Quiero, o sea, yo quiero salir calle, a la o sea, calle, güey. Nunca te has encontrado. Yo quiero salir calle, a la calle y que me digan, tómate una foto conmigo. Fui no, a Acapulco. No, pero mira, a ver, fuiste a Acapulco, ya te voy a decir una que vi. Acapulco el año pasado, en agosto, en julio, no recuerdo bien el mes, y estaba yo, ya sabes, así, acostadita en la alberca, en el hotel, y una señora me gritó, Lady Toxic, y me volteé, pero como que a la señora le dio pena, y yo así, muriéndome porque me dijera, déjame tomarme una foto contigo. Le hubiera dicho, sí, me la tomo. No, por supuesto que sí. Y la foto igual. Cuando me vean en la calle, pídanme fotos, por favor. Ya me cansé de ser nada más viral en las redes sociales, sí, chicos. Sí, claro. Por favor, yo estoy completamente dispuesta a tomarme foto con quien sea. Con quien sea. Con ¿no? quien sea, exactamente. Oye, pero no, dicen por ahí, te tiras para que te recojan, porque, bueno, yo a lo mejor fue por las redes, porque en el buen sentido, pues, hermana, ¿qué te digo? Bueno, pues, A ver, ¿dónde me tiro? Por ahí un fan te trajo un aro, entonces, todo el rollo. ¡Uy, con estás ganas enterado de conocerte. De todo! Hermana, yo hago la tarea, antes de venir a platicar amistad, con alguien. Te voy a decir mi verdad. A ver. Sí. Es mi gran amigo, es mi gran amigo. La verdad que este chico, yo nunca me imaginé que este muchacho me mandó un mensaje y él hizo un video en su TikTok de adivina dónde estoy. ¡Tarán! Morelia, vino desde México, vino hasta la puerta de mi casa, yo vivía en otro lugar, a traerme un aro de luz. ¿Ya ves? Le dije, güey, te has ganado mi respeto, vamos por unos mezcales, bro. Sí, a la vuelta de mi casa había un barcito que se llama Los Remedios, muy bueno, se los recomiendo. Y nos echamos unos mezcales y unas cervezas y me dijo, nada más vine a traerte el aro de luz. Me abrazó súper fuerte. El guapo Edgar,
Amigo, muchísimas saludos, gracias por el aro de luz, un abrazo fuerte. Y así como eso, he tenido... Güey, yo he ganado lana en TikTok, güey. Sí, a ver, cuéntanos. Mira, mis lentes me los mandó Go Now Óptica, por cierto, en México, súper baratísimo todo. Ellos me contactaron a través de Instagram, me pidieron la graduación de mis ojos y la verdad que yo no creí que fuera real y me enviaron, me dijeron, ¿qué gafas quieres? Me enviaron un catálogo inmenso, güey. Y yo no, pues estos, dije, ay, no creo. Y sí, me mandaron mis lentes de sol graduados. He tenido fans que de plano me dicen, güey, hazme un video. Me han pagado una persona por hacerle 3 videos, $6,000. ¿Neta? Neta, güey. Neta. Vamos, ya toda madre. De Estados Unidos. Muérete. A ver, échatela. De Estados Unidos me han contactado para hacerles publicidad. Tengo un muy buen amigo también. Ellos pintan tenis de los de la palomita, de los de esos que traes. ¿Ah? Que le echen una pintadilla. Sus hijas pintan estos tenis y ella me dijo, oye, ¿qué onda? ¿Cuánto me cobras por hacer publicidad? 1 o 2 videos. Y le dije, bro, yo no te voy a cobrar. ¿Cuánto crees que valgo, chingada madre? ¡Eso, chingado! Siempre dicen que un buen negociante deja que te hagan la primera oferta. ¿Cuánto crees que valgo, hombre? ¿Y qué te dijo? Y sí me... Él me pagó, me depositó, yo le hice los videos. ¿Cuánto? Dile a la raza para que sepa. No, sí me aventó unos $5,000. ¡A toda madre! Y luego me habla una vieja y me dice, ven a hacerme publicidad, te voy a regalar un gelish. No mames, güey. Espérate tantito. Espérate, te lo hago gratis, culera. Por Dios, pero sí, no, ya sí, ya cobro, güey. Eso, te está cobro, bien, wey. Está bien, fíjate. Pues no tengo trabajo, yo vivo de esto. Yo veo consumo mucho podcast, consumo mucho Guzgri y a Roberto Martínez, Jordi y muchos, pero me encanta Guzgri porque él te habla, o sea, es él como estamos platicando y les pregunta, pues la neta, y los que van muchos influencers, TikTokers, YouTubers, va de todo y pues. Te dicen la neta, así como estás diciendo ahorita. Sí, la y neta. Muchos dicen, no, pues me apendejé, la primera vez cobré $100 por un TikTok, por una historia. Y pues mira, qué padre que te está yendo súper bien. Mira, la neta, corazón, yo sí cobro cuando me piden videos, pero también no me olvido de dónde vengo, ¿eh? Claro. No se me olvidan mis raíces, no se me olvida mi familia, no se me olvida mi pueblo y no se me olvida quién realmente soy yo. Tengo los pies bien firmes sobre la tierra, porque un día estamos arriba y no sabemos si otro día vamos a estar abajo. Entonces hay que ir sonriendo por la vida porque no sabes si te va a tocar regresar. Y es lo que yo hago. Te lo recomiendo, es buenísimo. Lo hago siempre, eso sí. Siempre yo mismo le digo a todos. Siempre. Y vivan pues felices, disfruten y toda esa onda. Así que siempre, siempre lo hago. Oye, entonces te está yendo súper bien en TikTok. 140,000+ seguidores que tienes. Ay, sí, deposítenme un peso cada uno, güey. No, ¿cómo no? Para comprarme un coche. No, pues mira qué padre que esté reventando TikTok. ¿Lo tenías pensado? ¿Pensaste que yo te iba a llegar ese momento? O sea, que iba a reventar así de sabroso. No, Joel, ¿sabes qué? Que yo creo que si mi mamá hubiera tenido la posibilidad, porque mi mamá pues tiene 4 hijos y fue muy difícil para ella sacarnos adelante, creo que ella, no sé, quizá nos, si ella hubiera tenido la posibilidad, nos hubiera apoyado mucho más. Y a mí me hubiera gustado estudiar actuación o algo así, o algo de, no sé, relaciones, o algo de, no sé, frente a las cámaras o radio. Güey, me gusta el parlanchín, me gusta el desmadre. Sí, yo estoy viendo, llevamos una hora ya casi sin pedos aquí. O sea, me gusta el chisme, güey. A mí me gusta el chisme, güey. A mí me gusta, no hablar mal de la gente, pero sí decir las verdades de la gente. Claro. A mí ese pedo me agrada. Te encanta. Aunque luego me odien, no me importa. A mí no me importa, yo no como de la gente. Pero sí, a mí me gusta ese pedo. Me gusta meterme en pedos, güey. Mucho, sí. Mucho. Literal, eres lady tóxico. O sea, sin pedos. Ay, me gusta. No hizo nada la que ofendió a tu pueblo. No me había dicho. Ya le dije, no recuerdo cómo se llama la pinche vieja. No sé cómo se llama. ¿Cómo se llama? Si alguien sabe cómo se llama la que le tiró a Tierra Blanca. No sé cómo se llama, pero pues está bien pendeja porque ahí nació. Pues ya se le olvidó dónde nació. Está bien mensa. Es que, mira... pasa eso, güey. La verdad que, ay, Dios me libre, señor, de que nunca me pase a mí, y yo sé que no va a pasar.
¿Qué pasó? Que pues son influencers y empiezan a tener lana como Kuno, como otras, o sea, que no sirve, que no recuerdan realmente de dónde viene el claro, pedo atrás. Claro. O sea, de que empezaste a ser famoso por tu gente, por tu familia, por tus amigos, por la gente que te empezó a seguir. Ya si después los artistas o gente más arriba te siguió, pues ya me preferiste obviamente lo mejor. Claro. Y no es que esté mal, Joel, no está mal tener lana, no está mal ser influencer, no está mal tener una buena posición social. Lo que sí está mal es la actitud que tomas cuando ya, cuando ya estás bien, ¿me entiendes? Oye, yo veo que, pues, yo veo y te deseo de corazón, veo que vas como súper para arriba, que la revientes. ¿No crees que pierdas el piso un día? A lo mejor sí, para irme a volar por allá, para Miami y todo eso, pero yo creo que no. ¿No? ¿Nada? Yo creo que no. Porque el otro día escuché una entrevista, no me acuerdo con qué artista, y él dijo, a huevo que todos perdemos el piso, dice. Mira, güey, y el que diga que no, dice, es porque no ha hecho suficiente dinero. Pues te voy a decir una cosa, si algún día tengo mucha lana, lo que voy a hacer es comprarme cosas buenas, güey. Me voy a comprar Gucci, me voy a comprar Prada, me voy a comprar todas las cosas que siempre me he querido comprar. Y unas caguamillas para la banda. A huevo. Eso, banqueteras, güey, y en la esquina, huevo, afuera del Oxxo son las mejores. Jalo. Sí, con bolsita de cartón. Jalo yo también. Eso chingado. Sí, mira, el dinero pues es para disfrutarse y es para gastarse. De repente que viajes y que salgas y que hagas, o sea, eso no es perder el piso. Perder el piso es no reconocer a tu gente y no reconocer de dónde eres. Viajar, salir, comprar no es perder el piso. Para mí perder el piso es olvidar de dónde yo vengo. Y eso no creo que se me olvide porque mi mamá está ahí, ¿sabes? Mi mamá tiene una fundación. Ah, mira qué ella, ¿no? La fundación se llama Amor y Fe en Tierra Blanca. Y mi mamá, ayuda a muchas personas de bajos recursos. Mi mamá no es rica. Nosotros no somos ricos. Mi mamá ve la forma, busca. Ahorita va a tener un evento el fin de semana, que Dios quiera que todo salga bien. Y ella va y viene. Y así como la ves, así es mi mamá. ¿Me entiendes? Qué gusto. Se junta con Iba a los barrios más pobres y con los ricos y mi mamá. Y yo quiero ser como ella, Joel. Yo así quiero ser como mi mamá, neutral. O sea, que pueda comer, que me pueda ir a comer el pinche caviar, que nunca lo he probado, por cierto, güey. Yo tampoco y no se me antoja porque es la huevera del pescado. La otra vez vi a Talía comiendo esa madre con pizza, güey. ¿A qué sabrá esa mierda? No se me antoja. Y se veía asquerosa. Ah, chingaros unas alitas de... Sin pedos. Entonces, pues yo creo que no, yo quiero tener, quiero estar como he estado hasta ahora, neutral, güey, ni arriba ni abajo, neutral. Si se puede pagar un viajecito, que se pague. Si se puede pagar una ropita, que se pague, pero sin perder mi origen. Está bien. Edgar, ¿cómo vamos en tiempo? ¿Bien? ¿Estamos bien? No, sí. Oye, pues todo creo que va a reventar, creo que va a fluir. Vamos a pasar a otras cosas. Si échale. No me quieres contestar. Güey. No me quieres contestar. Se me hace que sabes Pon de Voice. Si no me quieres contestar, no hay pedo. Le cambiamos. Sí, te sigo preguntando. No, más. No, dale, güey. Dale, güey. Acabas de subir dos videos. Ajá. Dos, creo que son tus últimos dos. Ajá. Te vi triste. Sí, claro, muy triste. Y pues apenas pues también te escribí por Instagram, te contacté. Uh-huh. Y en chinga, o sea, la neta. Así que dudo que pierdas el piso porque en chinga. Sí, yo les respondo. Sí, siempre. Joel, y ahí está mi número. O sea, ni de pedo. Ay, sí, por aquí. No, o sea, ahí está mi número y date. Y pues te registré, ¿no? Uh-huh. Vi tu estado. Sí. ¿Qué pasa en tu vida? Pues estoy pasando ahorita. La verdad que no quiero hablar mucho del tema, pero has sido muy educado conmigo. Entonces yo creo que mereces que te diga más o menos qué es lo que está pasando. Gracias. ¿Va? Igual no voy a tocar el tema muy a fondo, pero sí te voy a contar. Hasta donde ¿no? tú quieras. Se vale de todo, sácalo. Si lo tienes adentro, sácalo. Todo se vale. Pues, tengo un novio, tuve un novio, el amor de mi vida. Él no era mexicano, él uh-huh. era extranjero. Y lo perdí hace 3 días, aproximadamente 3 días. No recuerdo, la verdad que me la he pasado encerrada en mi habitación y no había querido salir, ni había querido comer, ni no sé, mi mamá estuvo aquí porque tenía que haber estado conmigo, pero pues se me fue mi gran amor. Y obviamente duele porque teníamos muchos planes de viajar, de ir a otros países, vivíamos juntos aquí, fue la primera casa que rentamos juntos, uh-huh. Antes él vivía conmigo, es el de la foto.
Teníamos... Tienes buenos gustos. Sí, me gustan negros. Tienes buenos gustos, lo estoy viendo. Chulada, mi padre. Teníamos muchos proyectos y muchas cosas que queríamos hacer grandes. Y de repente te quitan a tu amor y ya no hay forma de que pueda volver a tu vida porque ya se fue. Entonces estoy en un duelo ahorita fuerte, pero soy una mujer muy fuerte, ¿sabes? Demasiado. Soy una mujer muy fuerte, pero es por mi madre, no es por mí, es por ella. Ella me ha enseñado esto. Entonces estoy con mi duelo ahorita. Hoy vino una persona a hablar conmigo que me motivó mucho por la mañana y me dijo, la vida no se acaba aquí, hay que seguir, hay que caminar, hay que luchar. Trata de ser lo que él hubiera querido que tú fueras y es lo que, por eso te recibí la entrevista también, porque ¿tú crees que yo tenía ánimos de tener una entrevista? Justo, eso te iba a decir ahorita y nos olvidemos de la cámara, te lo voy a decir de todo corazón. No sé cómo lo hiciste para responderme, no recuerdo cuánto escribí, pero fue hace unos días. Uh-huh. Y me estás diciendo que eso fue hace 3-4 días. Uh-huh. Y no puedo revisar el teléfono porque estamos grabando ahí, si no lo revisaba. ¿Qué huevos los tuyos? Te lo digo así crudamente. Sí, los tengo grandes. ¿Qué fortaleza la tuya? Yo creo que cualquiera me hubiera mandado a la chingada. Obviamente yo no sabía por la situación que estabas pasando, ¿no? Sí, yo te claro. escribí con todo el deseo de conocerte, de grabar contigo. Y tú sin pedos fuiste, me contestaste. Por supuesto. Me dijiste que pues sí, me diste tu número. Sin problema, claro. Y todavía me recibes aquí cuando tienes 3-4 días de haber perdido a alguien súper importante. De verdad que eso no tiene precio. El amor de mi vida, definitivamente. Ese hombre me enseñó a ver la vida diferente, me enseñó a divertirme, me enseñó a reír, güey, fumábamos mota juntos, macizo, no mames, chulado, neta, güey, fumábamos mota juntos, güey. Salíamos de fiesta, nos reíamos, brincábamos, peleábamos, cocinábamos juntos, nos picábamos el culo, güey, el uyuyuy, nos escondíamos las güey, la relación perfecta, la relación perfecta. Mira, Dios sabe por qué hace las cosas. Él sabe, él tiene un plan para mí y para ti y para todos. Para todos, claro. Yo la neta no voy mucho a la iglesia, pero yo sí creo mucho en Dios. Sí, yo también. Y yo sí creo mucho en Dios y yo sé que todas las experiencias y todo lo que yo he vivido tiene un motivo, güey. Y no sé si viene, sé que viene algo muy bueno para mí, no sé si ahorita, mañana, pasado, después, pero yo estoy siendo paciente y estoy siendo muy fuerte porque veo a mi mamá sufrir y yo no quiero que mi mamá sufra claro. por mi culpa, ¿me entiendes? Por eso me levanté ayer, ya me levanté a comer, hoy salimos a desayunar, hice algunas cosas con ella y dije, no puedo seguir así, o sea, yo necesito caminar y seguir mi plan de vida sola, con él en mi corazón y pues a darle. La neta que pocas veces me suelo quedar sin palabras porque en estas situaciones yo creo que nada que te digan puede consolarte, es un dolor muy grande. Sí, claro. Muy grande. Duele en el alma. Ah, huevo, duele el alma, también. Duele el alma, duele el corazón, duele, no sé, es algo aquí adentro que no te lo puedo explicar y no te lo deseo a ti, a nadie jamás en la vida, Joel. En serio, pero no es algo muy duro y triste. Se entiende, te agradezco pues que nos cuentes esta parte de tu vida. Porque, pues, a raíz de eso que subiste que te ibas a levantar y todo ese ruido de TikTok, ya luego subiste otro con un poco más humor que dice, ajá. Todo que me esté preguntando, no ¿qué o necesito? Sea, deposítenme. A ver, espérate. Deposítenme. Wey, es que la banda está así de güey, oye, cheers. Cheers. Eso. La banda está así de, güey, lo hace TikTok, mis condolencias para ti. Lo siento mucho, no sé qué habrá pasado, pero... Güey, a mí no me sirven tus palabras, bro. A mí deposítame para que me vaya ahí un pinche yate, güey, con mi mamá, güey, y con mis hermanos a tomarme unas chelas y con el Joel, güey. Ah, a nadar con los pinches delfines, güey. O a, no sé, güey, a irme al teleférico allá a Orizaba, güey. Algo que me haga feliz, tus condolencias. No, no chingues, güey. A mí deposítame, papi. Eso es lo que me hace feliz, sí, chingada, no, madre. Y pues me metí a chismear, luego es un güey.
tengo 20 varos, échamelos. Échamelos. Yo ahorita agarro parejo, güey. Dije, ándale, perro, mándeselo. Sí, dije, sí. Ándale, no, y luego me ponen, güey. Luego me ponen ahí. Y ay, ponte a trabajar. A mí no me gusta trabajar. ¿Quién les dijo? Si me gustara trabajar, no andaría de pediche, no mames. A la neta. Sí, la neta. No, a mí no me gusta trabajar, amigo. Bueno, para que te pongan las pilas, ¿eh? Para que ponte a chambear, papi, que a mí me gusta vivir bien, ¿eh? Bueno. Sí. No, sí, no, pero mira. Sí, y así, pues he estado viviendo así, estos días la he pasado así, Joel, y la verdad que, pues que hayas estado aquí o que estés aquí también me motiva mucho, de verdad. Ay, gracias, me motiva mucho, qué bueno. Me alegraste el día, siento regocijo en mi corazón. ¿Y es tu primera entrevista? Sí, güey. Para que no te olvides de uno, ¿eh? Porque luego perdón, digo, wey. Ay, ¿dónde? Fíjate. Es cerveza, mi estómago, tengo colitis, güey. Me chingué una alita. Tengo colitis, güey. Me chingué una alita, tú échamelo para acá. Güey, tengo colitis, güey. Perdón, yo no me lo guardo si no me inflamo, tú perdón. Pa acá. Mejor afuera que adentro, dijera sí, el burrito de Shrek. Exactamente. Bueno, lo bueno que salió por la boca, güey. Si no, imagínate. No, ay, no, si hubiera salido por otro lado, más vale un pedo entre amigos que un cólico a solas. Así, ah, güey. Qué veo. Oye, Jessica, perdón, pues ya llevamos como casi hora y media, no sé cuánto llegamos, ya casi. Sí, llevamos ya, sí, llevamos ya. No, pues, ¿qué te parece? Hacemos una segunda parte para que toda la gente quede aquí. Va, que va. Vamos a tener segunda parte. ¿Qué viene? Pero antes de eso, ¿qué viene para ti? ¿Qué planes tienes? Bueno, pues, hoy voy a viajar, me voy a Veracruz con mi familia porque la realidad... Para toda la gente que te sigue de Veracruz, para allá vas a andar, pídale foto, raza, pídale foto. Voy a estar allá en Tierra Blanca, Veracruz, para todos los que quieran por ahí, foto, video, ta. Búsquenme. Calma. Quiero estar en familia, quiero estar con mis hermanos, quiero estar con mi hermana Geraldine, con mi hermano Jorge, con mi hermanito Raciel, quiero estar con mis sobrinas, quiero disfrutar a mi mamá, quiero visitarlos, mi hijo es muy probablemente que también esté con nosotros, pero quiero estar con mi familia, Joel. Quiero tomarme un espacio y un tiempo para poder estar a solas. ¿Vas a dejar las ellos. Redes? No voy a dejar, huevo que no, güey. Espérate, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Sí, cierto. Sí, güey, voy a hacer TikToks con mi familia. O sea, ya voy a poder picarles el culo y hacer ya esas cosas, bromas y todas esas cosas. Pero quiero estar en familia. Qué padre. Me voy a echar uno o dos mesecitos quizá. Y pues a una ver. Una chela antes de que te vayas. Una. Nos vamos a echar. Ah, por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Que te vayas bien dormida todo el camino. Sí, a ver si me dejan subir al bus. Güey, una vez no me dejaron subir al autobús. Iba bien peda y bien marihuana, güey. Tenía yo como. No mames. Tenía yo como 22 años, güey. A ver, cuéntatela esa. ¿Cuánto tenemos de? ¿Dos minutos? ¿20 minutos? Ahí. Okay, va rapidísimo, güey. Okay. Bueno, pues haz de cuenta que fui a una fiesta a Córdoba y me puse hasta el culo de peda, güey. Hasta el culo de peda, güey. Ya ves que ahí en Córdoba la gente es muy culera, güey. Y nadie me quiso llevar a Orizaba, yo vivía en Orizaba. Ahí va tu tía, güey. Y fue la primera vez, creo que fumé mota, no recuerdo, güey. Iba yo bien peda, güey. Y compré mi boleto, traté de disimular, pero la neta no pude, güey. Que me bajo, hay una como... No mames, qué vergüenza, güey. Date. Bajé y me senté a esperar el autobús. Ahí donde se esperan hay como un stand o algo así. Y se siente y prende un cigarrito de mota, dije, para esperarlo. No más. Ya cuando nos íbamos a subir y ahí va yo bien grifa y me quedé, señorita, usted no puede subir. ¿Cómo que no me voy a subir al unicornio? ¿Cómo que no me puedo subir al elefante? Le digo, no, señorita, usted está en estado inconveniente. Toda la puta noche ahí, güey, hasta en la mañana me dejaron subir. Pero me dormí, güey, andaba yo bien grifada. Total. Y sí, me quedé dormida. Mamá, no te avergüences de mí. No, hombre, pasa cualquiera. No te avergüences de mí. Sí, pero es la verdad, mi mamá me conoce. La verdad que yo con mi mamá no tengo secretos. Yo he sido, ella es... mi mamá ha tomado un papel, no de amiga, porque ha sido mi madre siempre. Uh-huh. Una amiga cotorrea, una amiga... No, mi mamá es una cabrona con nosotros, güey. Y nos ha dicho, mi papel no es ser tu amiga, es ser tu madre. Uh-huh. ¿Me entiendes? Sí, sí. Aunque estés vieja y seas independiente, soy tu madre. Y siempre me vas a respetar. Güey, está en mi casa y le pido permiso para salir, no mames. Está bien, yo hago lo mismo. ¿Neta? Sí, chócalas, compa. No. Saludos a mi padre que me está viendo, porque te digo algo, si tengo un fan, es mi papá. Eso. Saludos, señor. Tienes un muy papi, buen hijo. Y quiero muy decirte buen que amo a Veracruz con todo su ser. No somos ni de pedo allá. Él pensó irse a vivir un tiempo a Veracruz. Ama a Veracruz con todo su ser. Cuando y Tierra gusten, Blanca yo creo que mi papá sí conoce, porque ¿sí? Él sí ha ido como a más lugares de por cuando allá. Cuando gusten, por lo menos comida y dónde quedarse van a tener, amiguito Joel. Con todo el cariño del mundo. Para ti también, mi amor, Oye, ¿y qué viene para ti? ¿Te vas? ¿Tus me redes? Voy, voy a seguir en las redes sociales, voy a estar sin trabajar porque me cagan trabajar. Te quiero comprometer algo, hazme un audiecito como cagando un maestro, o luego hacemos un TikTokcito.
¿Quieres como que te si fuera señora así cagando un maestro? O sea, señora madre de familia cagando un maestro. Ajá. Por incompetente. No, pues depende. ¿O por qué? El otro día vi un meme, te lo mando, de que... Mándamelo, señora, y te hago... Mañana, dice, maestro, mañana quiero los colores de mi hija porque yo hasta vendí el culo para darlos y no sé qué. ¡Ah! Y los trae incompleto, así que yo lo quiero. Así no, te voy a hacer uno. Sí. Te voy a decir... ahí te va, Más o menos así va. Ok. Hola, profe Joel, ¿cómo se encuentra? Buenos días. Oiga, ¿sabe qué? Estoy sumamente encabronada porque a Carlitos le acabo de comprar unos lápices y unos colores. Estuve puteando una semana en el Sirenas para poderle comprar los útiles a mis hijos. No me chingues, por lo menos revísale las mochilas a los otros cabrones que le vuelan los pinches artículos a mi hijo. Por favor, ayúdame. ¿Crees que es fácil ir a vender el culo al Sirenas? Que pagan $1,000 la noche y la ficha 25. ¡Te he ido, güey! ¡Te he ido a pistear allá, güey! ¡Yo he ido a pistear allá, güey! Yo tengo amigas allá. Yo llego ahí y luego les pregunto, güey, ¿les pagan un chingo de lana diaria? Sí. Sí, está tentador. Voy a ir entonces, voy a jalar. Está tentador, güey, ese pedo. Imagínate todas las mamás que andan ahí moviendo las nalguillas para que les roben los colores. Y le vale madre uno acá de maestro, ¿eh? Sí, no chingues, pues. Te lo voy a hacer, te prometo, Va, voy a hacer. Va, que va, súper jalo. Oye, ¿algo que le quieres decir a la cámara? Pues ya casi nos estamos despidiendo. Nada, pues de verdad que les agradezco mucho a todos los espectadores. Por favor, sigan a mi amigo Joel en sus redes sociales. Por ahí también voy a estar publicando sus redes para que también, pim, por ahí, palomita, a la persona que lo siga y me mande comprobante de que realmente, o me compruebe de que lo está siguiendo, le voy a regalar un saludo. Así que por ahí les encargo. Joel, muchísimas gracias por haber venido a mi casa. Sí. Te quiero mucho, te abrazo con el corazón. De verdad que te agradezco mucho la entrevista. No, gracias a ti, de verdad, y todavía infinitas más gracias por pues esta situación que estás pasando. Todavía nos recibes, todavía con toda la buena actitud del mundo. Gracias a usted, señora, también. Gracias a tus amiguitas que te acompañaron aquí, que te estuvieron echando todas las porras del mundo. Muchas gracias. Pues a toda la gente que estuvo aquí con nosotros, yo creo que va a ser casi hora y media, probablemente. Sí, ya nos entonces, echamos, ya ves. Está genial, les está agradezco, bien. Espero que se sigan suscribiendo al canal. A ti te deseo toda la suerte del mundo, que encuentres paz, tranquilidad en tu ser. Gracias. Y amigo, de antemano te ofrezco mi amistad, olvidándonos de las redes, de todo, y ser como somos, tienes mi amistad a partir de hoy. Muchas y quiero gracias. Que seamos amigos y nos llevemos súper, súper bien. Muchas gracias, Joel, te agradezco mucho. Igualmente a todos, muchas gracias. Un besote. Bueno, gente, pues este fue un episodio más de Charlando con los Artistas. Les recuerdo, yo soy Joel Serrano. Vengan y suscríbanse, también comenten qué tal les pareció. Y bueno, nos vemos en la próxima. ¡Vámonos! ¿Listo? ¡Eh! ¡Se quedó bien, ¿no? ¡Ay, súper bien!